Yo soy vocero del bloque de Lindo del PRL, no de la calle. No tengo una obra de la calle, pero vamos a respetar los turnos que vamos a someter. Quiero aclarar, en ningún momento nosotros decíamos que todos los problemas están solucionados como el honorable quiere distorsionar. Ahora bien, en Palabé, nosotros estamos haciendo la acera y los contenes en todo Palabé. En Villa Hogando se están haciendo las aceras y los contenes en Villa Hogando. En Villa Verde se están haciendo las aceras y los contenes. Hoy se iniciaron las aceras y los contenes de la Beibolita, específicamente de la avenida de operaciones hasta el residencial siguiente que está ahí. En el día de ayer se iniciaron las aceras y los contenes del sector que le dicen el barrio, allá en Caballona, al igual. Aquí en la Higüey Aguacate se hicieron las aceras y los contenes, en la cordillera se hicieron las aceras y los contenes y ya se está asfaltando. Y tú me dices a mí que el bacheo lo está haciendo el gobierno, es verdad, pero por gestión de nuestro alcalde, el ingeniero José Acuña. Por gestión de... No, porque no se va a hacer, no se va a hacer con el dinero de él, porque se está haciendo con el dinero de este gobierno, porque es un buen administrador. Yo le digo a ustedes, municipio, que lo que está, la revolución que está generando aquí este alcalde con respecto al trabajo es digno de admirar, ya que todo el que está aquí presente sabe que esta alcaldía asumió este municipio con una agenda que él no planificó, con una agenda llamada COVID, un municipio que estaba totalmente en el suelo. Y aún así, miren todas las obras que está haciendo esta alcaldía. Y solo le mencioné las seis hoteles de la zona de expansión porque esa fue la que él me solicitó. Muchas gracias.